chicos y chicas, yo soy Remember y en esta ocasión vamos a enseñar a hacer el Fantastic Pass, ¿vale? Un pase fantástico que será, bueno, en algunas ocasiones no es que sea aleatorio, simplemente es que tenemos que tener en cuenta hacia quién va dirigido el pase, ¿no? Si el jugador con el que hacemos el pase está de espaldas, pues lo dará de tacón. Si está muy cerca, de frente, por ejemplo, lo hará así, de esa forma de escorpión, como acabáis de ver. Fijaros, ¿no? Qué bonito queda, joder. Bueno, para esto necesitamos un jugador que tenga 4 estrellas en filigranas, porque vamos a necesitar que haga un sombrerito, ¿vale? Que sería atrás, adelante, adelante. Bueno, en este caso solo es atrás, adelante, mantenemos un poquito, pero nada, ¿vale? Y después hacemos el pase, ¿vale? Con A en Xbox, con X en PlayStation. Bueno, básicamente se hace así. Ahora pondré el mando, ¿vale? Para que lo veáis un poquito mejor. Mientras, bueno, estos clips que estoy sacando para que veáis un poquito, pues, la cantidad de pases y de cosas chulas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, fijaros es como un chick fade volley que hacía antes, ¿no? Para tirar, pero bueno, ahora tiene bastantes más variedades. Ya habéis visto ese pase de tacón. ¿Por qué? Porque el jugador al que le pasamos está de espaldas al que hace el pase, ¿no? Si está de frente, da un pase un poco más normal, o incluso si está cerca, hace incluso un escorpión, ¿no? Bueno, ya habéis visto, queda fantásticamente bien. Bueno, vamos a explicar cómo se hace. Vamos a ver este gol, este pase de Cristiano Ronaldo así como a la media vuelta. Y qué golazo tremendo de Douglas Costa. Bueno, vamos a ver, vamos a tener bien claro, como explicaba antes, se hace lo mismo que si se hiciera un sombrerito, pero lo fallamos. O sea, sería, en vez de atrás, adelante, adelante, solamente sería atrás, adelante, mantenemos nada, medio segundito, nada, ¿vale? Y después hacemos el pase. El pase puede ser con X o A, o también, que se me olvidó decir, puede ser con Y o triángulo en PlayStation, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a poner los mandos y vamos a ver cómo se hace bien, ¿no? O sea, correctamente. Venga, vamos allá. Colocamos los mandos. Primer punto a tener en cuenta es que cuando digo atrás, adelante, me refiero a la posición a la que está mirando el jugador, ¿vale? O sea, quiero decir, si por ejemplo vamos corriendo hacia la izquierda, sería derecha, luego izquierda, y después ya con el de dirección apuntamos al jugador que queramos y hacemos el pase, ¿vale? Le damos al botón de pase. Por ejemplo, si vamos corriendo hacia arriba, sería atrás, arriba, ¿vale? Y si vamos corriendo hacia abajo, sería arriba y luego abajo. Por ejemplo, en este caso, pues sería izquierda, luego derecha, y después ya con el de dirección pulsamos el botón de pase. Apuntamos hacia donde queramos y pulsamos el botón de pase, ¿no? Más ejemplos, ¿no? Bueno, ya estáis viendo, si os fijáis en el mando, realmente creo que así queda bastante bien explicado. Aquí sería atrás, luego, o sea, hacia arriba, luego hacia abajo, y luego el botón de pase. En este caso sería, digamos, izquierda, luego derecha, y luego el botón de pase, con el de dirección, claro. O sea, primero tenéis que utilizar el joystick derecho, ¿vale? Para hacer ese chick fake, y después el de dirección para apuntar hacia donde queréis dar el pase, ¿no? Por ejemplo, este pase de escorpión, fijaros que es que qué bonito queda, joder. Con esto se van a poder sacar un montón de clips maravillosos, no tengo ninguna duda, vamos, y cosas todavía que están por descubrir, ¿no? Que iremos poquito a poquito. Fijaros en este caso, más claro, ¿no? Como si fuera el campo de entrenamiento, sería atrás, luego adelante, y después ya con el de dirección apuntamos y damos el pase. Bueno, chavales, espero que os haya gustado, que sobre todo que os haya servido, que lo disfrutéis muchísimo. Dejar ahí un like, dejar en los comentarios tutorial que queráis, ¿vale? Y lo iremos haciendo poquito a poquito. Y nada más, suscribiros si aún no lo estáis, por supuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, 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 chao. Este es mi show. Bien, bien. Voy a callar más de una boca, dice. Bienvenidos a mi show, rimo con argumento. No voy de maestro, si quieres tener flow te lo presto. En tu cancha en cesto y molesto. No voy de portento, así me follo al resto. Atento, soy violento, y nada más represento. Hundo al experto con mis conocimientos.